aldeaonline.com. Nos encontramos con el señor Julio César Pilalumbo, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, a quien le damos la cordial bienvenida, y para poder solventar algún tipo de inquietudes con relación justamente a su movimiento. Para arrancar justamente, ¿cuál es, ha sido la reacción, la posición del Movimiento Indígena de Cotopaxi con respecto a la nueva ley de justicia laboral que prácticamente ya está en vigencia? En primer lugar, saludar a este medio de comunicación y agradecer también por permitirnos saludar al pueblo de Cotopaxi y a todas las audiencias y saludar en nombre del movimiento indígena. Frente a estos tipos de medidas que desde la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo empiezan a tomar, es una forma de atropellar los derechos de los jubilados, es una pena. Empiece a quitar un derecho que se quedó así históricamente para los jubilados y ahora se retira con dicho a justicia laboral, pero palabra mismo dice justicia, pero no creo que debería enmarcar justicia, sino un justo debe ser para todos y cumplir con un derecho y con una ley que se estipula. ¿Cómo calificar las expresiones de la asambleísta Betty Carrillo? Ya ha manifestado de que definitivamente el IES no es de los, en este caso, quienes son los que aportan. Esto ha causado igual mucho revuelo, ha sido producto de muchas críticas también con relación a estas expresiones. Entonces, ¿a quién debe hablar? Porque el IES crea, conforma, nace su historia, es con los jubilados, con los que están asegurados, se institucionaliza. Entonces, de esta manera, es una pena que empiecen a justificar con unos o con otros términos que no es tan cavidad, que no se encaja con la realidad de los jubilados, con la realidad del pueblo ecuatoriano, es otro sentido, es una forma de quitar, eliminar un derecho. Y dice que el IES no está en buen proceso, el IES no está en una buena administración, pero durante 8 años, ¿quién le puso que administre a esta institución? Puso desde el Ejecutivo mismo. Y después de 8 años diga que esto se falta o esto hay que quitar. Esa es una pena que en estos momentos se empiecen a justificar. ¿Qué es lo que va a pasar o cómo ustedes le ven en cambio lo que esto podría afectar de una u otra manera al Seguro Social Campesino? Hoy un momento no daría, no dice que no afecta, pero para porvenir, para el futuro, para nuestros hijos o nosotros mismos, y que dejaron institucionalizado, pero hoy en este momento quita, y esto vendrán, o no será que esté solo Rafael Correa, vendrán otros gobiernos y dirá, esto ya está quitado, y entonces empezará a perjudicar. Entonces esto es una grave situación, por eso como movimiento indígena, también no es que solo indígenas también no son asegurados, hay gente que también trabaja, son empleados y están afectados, también por eso el movimiento indígena y campesinos, también hay campesinos que también trabajan, laboran en instituciones públicas, y entonces es una forma para justificar, quito 40% de aquí por dichosos que no tenemos dinero en el Ecuador, que está baja el petróleo, con eso quieren calmarse, ¿no? Pero es una forma, ¿cómo y por qué no se limita solamente a Sabatina cuánto dinero que gasta? Y entonces cubra el 40% donde que quiere gastar y deje como al IES estaba cubriendo. Entonces es una forma de afectar a una parte social y esto no solamente es solo decir es problema de los jubilados o problema de los asegurados. Esto afecta alrededor de asegurados. Hay familias, hijos, hijas, entonces, y esto siente afectados, no solamente ellos dicen nada más para 2.000 o 2 millones de jubilados, nada más, y no es así. Entonces, es una forma de quitar y limitar los derechos conseguidos por el pueblo ecuatoriano. 10 días atrás en la ciudad de Quito se tuvo una reunión, hablemos así de políticos, dentro de ellos de CREO, estuvieron también de Sociedad Patriótica y de Pachacuti. Sin embargo, salieron al paso, en el caso del señor Jorge Herrera, en calidad del movimiento, en este caso de Pachacuti, el asambleísta César Humahinga, y él dice que él no comparte esto. No sé cómo calificar, si hay alguna división interna en el movimiento indígena en Pachacuti. Frente a esta pregunta, es un tema medio delicado, pero
Nosotros somos una forma estructural es colectiva, orgánica. Entonces, siempre con las organizaciones, consensuado, socializado, debes tomar cualquier resoluciones. Hoy en este momento que la compañera Fanny Campos es la coordinadora nacional del movimiento Pachakutik, se toma estas decisiones, es una forma personal, no es una forma de bases que hemos dicho. ¿Por qué? Dirán, alguna gente nos ha manifestado, está bien pues esa reunión, ¿para qué? Para tumbar a Correa. No es que solamente es tumbar a Correa o destituir a Correa o ganar a Correa, sino es que el proyecto político del movimiento indígena va más allá, es sostener nuestra identidad, fortalecer los derechos de los pueblos ecuatorianos, no solamente de los indígenas, levantar ese autoestima de los indígenas, de los campesinos. Y también este proyecto político es para que exista una verdadera suma causa y no es solamente tener como tumbar un gobierno y ya estamos y poner otro gobierno. No es el tema central. Mucha gente dice, para tumbar a Correa hay que juntar con cualquiera. Por eso el movimiento indígena, especialmente de Cotopaxi, hemos rechazado que toda la vida, históricamente, dichosos de la derecha, los banqueros, oligarcas, han venido haciendo un daño. Más de 500 años ha venido excluyendo, discriminando, y esa forma, y no es que hoy en un momento coyuntural, quieren aprovechar y decir que aquí estamos todos de una forma luchando para todos, solamente es para coger el poder. Hemos analizado profundamente la gente humilde, la gente verdadera de la base, de la comunidad, dice, ¿cómo? ¿Cómo vamos a juntar? ¿En qué objetivo nos coincidimos? Porque nosotros tenemos un proyecto político es plantado en el tema de producción, en tema de educación, tema organizativo, tema económico. Nosotros es otra forma, colectivo, pensado en ser humano es central, un proyecto de soberanía alimentaria. Pero la derecha plantea otro sentido capitalista globalizante. Pero se nota claramente en todo caso que justamente este sector político está viendo y que hay división, hay personas que no son sólidos en cuanto a sus posiciones, y es por eso que se está dando esta situación. O sea, si bien es cierto, usted dice que es una posición individual, no es de Pachacuti, pero esto pues hemos visto en otros sectores y muchos ex militantes o militantes de Pachacuti cómo comienzan como a disgregarse, y el movimiento de ustedes como que también da lugar a que se pueda hablar de que están debilitándose cada vez más. Claro, para la parte que toda la vida los resentidos o los que son los dirigentes solamente por coyunturalistas que no tuvieron esa oportunidad, están en otros sectores, claro, estarán diciendo muy bien, qué bien termina, ¿no? Entonces, con estas cosas podrían interpretar, pero nosotros no vamos a caer en esas expresiones, decir debilitamiento, ¿no? Sino para eso, nosotros tenemos reuniones, vamos a aclarar. Ellos estaban planteando uniendo para consulta popular, pero esa misma noche la asamblea dijo que ya aprueba, que no va a haber consulta popular. Entonces va directamente por legislativo y por la corte se aprobará sobre las enmiendas. Esto exactamente fue por la reelección indefinida. Nosotros debemos, ya de ahí este diálogo, este conversatorio no tiene efecto. Entonces estamos claritos. Porque ellos plantearon solo este punto, pero el verdadero proyecto político del movimiento indígena de Pachacuti es tener, recuperar gobiernos locales, gobiernos comunitarios, sostener, es más allá, no solamente para elecciones, digamos, para consulta y después qué hacemos, cuál es nuestro plan, no, no, no está trabajado en eso, solamente querían unirse y es una forma de debilitar, claro, si nos indigna a la compañera, donde que se falla la estrategia, a la derecha que empieza a llamar a nuestra casa. Eso es una forma muy, muy penoso. Entonces, por eso el movimiento indígena se ha pronunciado de Cotopaxi especialmente, rechazamos y desautorizamos. Finalmente, ¿qué decir con relación a la proximidad del 1 de mayo? El MIG, ¿cómo es lo que viene trabajando para esta fecha importante para el trabajador ecuatoriano, pero de manera particular en este caso para el movimiento indígena? Nosotros estamos reflexionando, analizando, no parcializar las luchas ni particularizar,
Aquí la lucha, la reivindicación de nuestros derechos es para toda sociedad ecuatoriana y para toda la provincia. No para decir que ahora, primero de mayo, son afectados, hoy un momento que se vive, es los jubilados. No. ¿Y dónde quedan los pasajes? No debemos, debemos, estamos armando una, un reclamo de un paquete de reclamo que debemos hacer al Ejecutivo. No es que aquí vamos a decir a ley de agua, a los que tienen agua, a los que ley de tierra, a los que tienen bastante tierra, o los que aquí tenemos es unificar una agenda, estamos trabajando en ese marco. Muchas gracias, ha estado junto a nosotros el señor Julio Pilarumbo, quien es presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, aquí a través de aldiaonline.com. Aldiaonline.com, el noticiero de Cotopaxi en línea.